cuando me puse enferma, lo que quería era estar rodeada de toda mi familia. Piensas que o te queda poco, o quieres compartir, o no sé. Yo quería estar todo el día rodeada de gente. El mayor es como muy consciente de la situación, porque el pequeño, al poco me lo dan este caro, me dice, de esta ya te mueres. Así me lo saltó. Y entonces ya se va a la habitación y a los 5 minutos vuelve y dice, era broma, mamá, que no te enfades, que te vas a poner buena. En el hospital tenían puesto como una escalerita y te iba poniendo frases, ¿no? Hoy voy a hacer esto, mañana lo lograré, ya estoy más cerca, como animando, como diciendo, venga, hoy voy a subir este escalón y ya estoy más cerca de poder salir de esto. Y lo subí todos. Lo entré en un ensayo clínico y mi tumor redujo a 1 centímetro y pico. Entonces, la cara de alegría de César cuando fue a medir y dijo, le hemos fulminado. Lo que tenemos que hacer es luchar para acabar con él. Pues yo tengo que vivir con el cáncer, pero el cáncer no me va a poder a mí. Rendirse no es la opción. Tienes que venirte arriba y decir, ¿pero cómo? ¿Esto va a poder conmigo? Conmigo no. Yo de esto voy a salir, yo no me voy a morir y yo voy a luchar hasta el último momento. Bienvenidas a todas, os preguntaréis qué hacéis aquí. Estáis en este sitio porque sois unas personas especiales, unas mujeres fuertes, luchadoras. Por eso os propongo un reto que sé que vais a disfrutar. Baby!